Muy buenas tardes, mi gente del canal. Esto es una tarjeta Sanyo, el cual pueden notar es muy conocida porque sufre de dañarse mucho, especialmente el área de la fuente. Para los que ya la conocen, siempre usa como regulador de MOSFET el TK7P60W. Ese transistor, mi gente, se pone en corto y también daña el fusible. Pero para mis principiantes, lo primero que deben hacer es retirar dicho transistor, que es este K. Luego retirarlo, hacer la medición de correspondiente. Si esta resistencia está buena, existe la posibilidad de que no haya aquí componentes en avería. Digamos, estas nanos piezas. Si esa resistencia está buena. Otro detalle, el fusible también se vuela una vez se pone en corto el transistor. Hacemos lo siguiente, reemplazamos por otro más fuerte. Este es el averiado, el cual es el TK7, es el que trae de fábrica. Pero lo que hago lo siguiente es que lo reemplazo por este otro que es más fuerte. Ese usa más amperes. El de ella, que es este, usa 7 amperes. Pero le pongo otro más fuerte para así evitarme otro rebote. Y lo que hago por atrás, le pongo otro fusible de 2.5, ya que el de él entra también en corto y se daña. Es decir, mi gente, una vez uno retira el transistor dañado, uno hace todas las mediciones, mide capacitores, mide resistencias. Si no existe corto, puede reemplazar el transistor a confianza. Lo puede reemplazar a confianza y el televisor debe de marchar normalmente. A ver si le puedo mostrar la numeración del que le puse. Podemos ver 770S. No se nota muy claro debido a que mi celular no me ayuda. Tengo que comprar una cámara. Es decir, mi gente, le he reemplazado por ese transistor. Y vamos a armar nuestro televisor ya que no tenemos corto en parte, para ver cómo marcha. Debe de marchar bien ya que no conseguí corto. Dale like y comparte. Muy bien, mi gente, ya hemos ensamblado, hemos tornillado. Pueden ver nuestro MOSFET que cambiamos. El fusible está del otro lado, es decir, ninguno de esos componentes tuvieron avería, ya que no había cortocircuito luego que retiramos el MOSFET. Entonces, vamos a proceder a probar nuestro equipo. Poner la tapa. Vamos a proceder a conectar la red eléctrica. Vamos a darle la tecla power. El indicador de los LED aquí nos va a decir. Y el sensor de infrarrojo también nos va a decir. Podemos ver que los LED encendieron. Pueden ver acá. Esperemos el infrarrojo. Vemos que ya encendió. Vamos a subir. Efectivamente, mi gente, podemos ver que ya tenemos imagen. Nuestra TV está a la perfección. Sanyo. De una manera, mi gente, fácil y sencilla. Simplemente retirar el MOSFET en corto, hacer las mediciones correspondientes. Si no hay capacitor en corto, ni resistencia abierta, ni transistores en corto, podemos reemplazarlo por otro más fuerte y el problema quedará resuelto. Dale like y comparte. Mario Electrónica Tutoriales, enseñando a los principiantes.